Para la superposición de movimiento armónico simple, lo que necesitamos son dos ecuaciones de ondas, o de movimiento armónico simple en este caso, x1, x2. X1 va a tener su amplitud 1, x2 va a tener su amplitud 2. Seno de frecuencia angular por el tiempo más fase inicial 1. Para que dos movimientos armónicos simples se superpongan, deben tener la misma frecuencia. Es decir, deben tener la misma frecuencia angular o mismo periodo. Lo que van a diferir pueden ser sus amplitudes y sus fases iniciales, ¿no? Van a tener diferentes fases iniciales. Esto significa que estos dos movimientos armónicos simples van a estar desfasados. Y si yo voy a superponer uno con el otro, al final voy a tener una ecuación resultante. Esa ecuación resultante o onda resultante es la amplitud resultante por el seno de la frecuencia por el tiempo, que es lo mismo, más la fase inicial resultante. O sea, lo que hay que calcular en este caso es la amplitud resultante y la fase inicial resultante. La amplitud resultante, cuando sean dos movimientos armónicos simples, la calculo con el método del paralelogramo. O sea, la ley de coseno, ¿no? Y de tener amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más dos veces amplitud 1 por amplitud 2 por el coseno de... Bueno, aquí vamos a ponerle directo, ¿ya? Fase inicial 2 menos fase inicial 1. Y si voy a calcular la fase inicial resultante, ¿no? La fase inicial resultante va a ser igual a la arcotangente de la amplitud 1 por seno de la fase inicial 1 más amplitud 2 por seno de la fase inicial 2 sobre amplitud 1 coseno fase inicial 1 más amplitud 2 coseno la fase inicial 2. Esas son las ecuaciones que voy a ocupar para la superposición del MAS, o del movimiento armónico simple. Vamos a hacer algunos ejemplos con estas dos. Bueno, estas dos fórmulas son para reemplazar aquí, ¿no? Porque al final lo que me pide es encontrar la ecuación de la onda resultante o que grafique. A ver, en este caso me dice este problema. Dos movimientos armónicos simples se superponen y sus ecuaciones son x1 igual a 8 seno de 0,56 t menos pi tercios y x2 igual a 12 seno 0,56 t más pi en unidades del sistema sexagesimal. Dibujar los vectores rotantes. Bueno, para dibujar los vectores rotantes, vamos a poner aquí inciso A. Esto es algo relativamente fácil. Voy a hacer mi eje cartesiano. Ahí. Y voy a comenzar a numerar. Aquí es 0 grados. 0. Aquí es pi medio radianes. Aquí es pi radianes. Y 3 medios de pi radianes. ¿Ya? Cuando yo mido el ángulo en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Cuando mido el ángulo en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Para qué me sirve esto? Para las fases iniciales, ¿ya? Por ejemplo, en los vectores rotantes lo que grafico son las amplitudes y sus fases iniciales. Fíjense, este de aquí me dice menos pi tercios. Menos, ese menos me indica que está siendo medido en sentido horario. Entonces debo medir menos pi tercios. Pi aproximadamente son 180 grados, ¿no? Entonces pi tercios sería 180 entre 3, serían 60, ¿no? Entonces son 60 grados medidos hacia este lado, ¿no? Aquí hay pi
tercios. Y luego de eso debo de graficar mi vector. O sea, miden sus 60 grados. Y agarro mi vector. En este caso, mi amplitud 1, que sería 8. De ahí, qué sé yo, 8 por ahí, supongamos, ¿ya? Entonces, ahí está mi amplitud 1. Con mi fase inicial 1, que era pi tercios. Luego de eso, debo graficar la amplitud 2, que vale 12, y su fase inicial es pi. Pi positivo, ¿no? Que significa que el ángulo ha sido medido en sentido antihorario. Hasta aquí son 90 y pi es 180 grados, ¿no? Pi es ahí. Por lo tanto, significa que la amplitud 2 está en este lado. Está medida hacia arriba. Ups. Está medida hacia arriba. Y esa amplitud vale 10. Bueno, debería ser un poco más grande que la de abajo, ¿no? Vamos a ver que es así. Ahí está los 10. Vamos a ponerle a esta amplitud 2. Bien. Una vez que tengo la amplitud 1 y la amplitud 2, lo que debo hacer es hallar la... la resultante, que en este caso es solamente proyectar, ¿no? Suma de vectores, proyecto, los vectores rotantes, por eso se llama vectores rotantes, ¿no? Aquí está la amplitud 2 proyectada, la amplitud 1 proyectada, y el vector resultante es desde el origen hasta donde se unen, ¿no? La amplitud resultante. Entonces, eso es dibujar los vectores rotantes. ¿Se entendió o no? En el examen les van a preguntar, vamos, por lo que, como pues, se le van a pueden preguntar esto, porque como dice el ingeniero, tienen que enviar las evidencias. Así que, aparte de encerrar los incisos, tienen que enviar su procedimiento. Y les pide la gráfica de los vectores rotantes. ¿Se entendió cómo sale la gráfica? ¿O no? Lo que me debo fijar para la gráfica es la amplitud y la fase inicial. A cada amplitud, es decir, la amplitud 1 era 8. Su fase inicial 1 era menos pi tercios. Entonces estos son vectores. La amplitud 1, o sea, el vector 1 vale 8, pero su fase inicial es menos pi tercios. ¿No? Menos pi tercios, pi le dije que vale 180, para que lo grafiquen bien, ¿no? 180 entre 3 son 60, entonces serían 60 grados. Lo mido en este caso hacia la izquierda, por lo que es negativo. ¿Ya? Negativo hacia la izquierda. En cambio, el segundo vector vale 12, pero su fase inicial vale pi, o sea, 180 grados. Por eso lo ubico a este lado, ¿no? De aquí hasta aquí son 180 grados. Y ahí está. Dibujo mi vector 2 o amplitud 2 que vale 12, esta vale 10. Y luego hago método del paralelogramo, que era física 1. Y ahí sale mi vector resultante, ¿no? La amplitud resultante. Esto es solamente un gráfico. Si lo pueden hacer a escala, mucho mejor, ¿no? No sé si ahora quedó más claro, Carlet. Sí, esa lo vamos a calcular con la ley de cosenos ahorita.
el inciso B me dice escribir la ecuación de la superposición. Entonces, para el inciso B ya me pide saber cuánto vale, ¿no?, esto y cuánto es su fase inicial. Para el inciso B, entonces, X resultante es igual a la amplitud resultante por seno de WT más la fase inicial resultante. La amplitud resultante será igual a amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más dos veces amplitud 1 por amplitud 2 por el coseno de la fase inicial 2 menos la fase inicial 1. Entonces, reemplazando. Amplitud 1 vale 8. 8 al cuadrado más la amplitud 2 vale 12. Más dos veces la amplitud 1 por la amplitud 2. Perdón. Amplitud 1 vale 8. Por 12. Por el coseno de la fase inicial 2 que vale pi. Menos la fase inicial 1 que es negativa pi tercios. Entonces menos con menos se va a hacer más, ¿no? Pi tercios. ¿Cuánto da esa amplitud resultante? Bien. 10,58. Como me dice en el sistema sexagesimal, entonces sería centímetros, ¿no? La amplitud. Bien. La amplitud es eso. Ahora la fase inicial. La fase inicial resultante es igual a la arcotangente de amplitud 1 por seno fase inicial 1 más amplitud 2 por seno fase inicial 2 sobre amplitud 1, coseno fase inicial 1, más amplitud 2, coseno fase inicial 2. Arco tangente de amplitud 1, 8, seno de menos pi tercios, más 12, seno de pi, sobre 8, coseno de menos pi tercios, más 12 coseno de pi. ¿Cuánto da la amplitud resultante? La calculadora en radianes igual, ¿no? Ya alguien lo puedo calcular. Cero punto setenta y uno radianes. Bien. Reemplazando. Sería 10,58 seno
de W. W, fíjense que es la misma, ¿no? 0.56. T más la fase inicial, 0.71. Ya, en este caso, esta amplitud le falta algo. Como digo, la calculadora siempre me da el primer resultado que encuentra. Esta fase inicial, perdón, está mal. Pero, como es la que la calculadora le está dando, o sea, como digo, si yo analizo bien las ondas, la fase inicial resultante tiene que ser el ángulo de aquí hasta aquí. Esa es la fase inicial resultante. Y obviamente de aquí hasta aquí no es solamente 0.71, ¿no? De aquí hasta aquí es pi medios, o sea que tenía que ser algo de 1.76. Y de aquí hasta aquí, eso es los 0.71. O sea, este 0.71 solamente es el ángulo que mide desde aquí hasta este punto. ¿Ya? Pero lo vamos a mantener así, ¿ya? Solamente les explico para que, qué sé yo, si ven algunos libros y tal vez no les sale la misma fase inicial, es porque analizando bien la superposición, la fase inicial es desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Pero con el ingeniero mantiene nomás el resultado que le sale en la calculadora en este caso. ¿Ya? ¿Se entendió? No solamente reemplazar en la fórmula, ¿no? ¿O alguna duda? ¿Dudas? El ángulo, ¿por qué lo pone hacia la izquierda? Si es positivo, ¿no debería ser solamente a ese lado negativo? Ah, por eso le digo que este ángulo está mal. O sea, la calculadora le da el primer resultado que encuentra, ¿no? Porque para el cotangente de este valor debe haber varios valores. Pero en sí, como le digo, teóricamente el ángulo es desde aquí hasta la... O sea, si lo voy a medir de forma negativa, sería de aquí hasta aquí, ¿no? Si lo voy a medir de forma positiva, en el otro lado. Y obviamente para cualquiera de los dos lados no me va a dar 0.71. radianes. Por eso digo que este ángulo, si yo lo llego a analizar bien, está mal, ¿ya? Pero es el que me está dando la calculadora. A este ángulo yo le debería sumar más pi medios. Por eso digo, solamente para que conozcan, digamos, de dónde sale el ángulo. Pero este es solamente porque me lo está dando la calculadora, ¿ya? No. ¿Cómo les digo? Es el ángulo real o la fase inicial real. Es el primer resultado que me está dando la calculadora. Pues digo, pero no se preocupen porque igual ese es el que le va a aceptar el ingeniero si es que les pregunta superposición. Porque ese es el que le está dando la calculadora, ¿no? Insisto, C me dice... graficar la posición de versus tiempo de los dos movimientos armónicos simples y la superposición resultante. Bueno, esto lo vamos a hacer solamente una vez ya. Vamos a poner nuestro eje. Las tres superposiciones deben entrar en el mismo gráfico. ¿Se acuerdan qué dato me fijaba para realizar la gráfica? ¿O no? ¿En qué dato me debo fijar? En el periodo, ¿no? Tengo el periodo de esta ecuación. ¿O cómo lo puedo calcular?
A ver. Periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, ¿no? 2pi sobre la frecuencia que era 0,56, ¿cuánto me da? Once coma veintidós segundos. Bien. Entonces fíjense que 11 segundos es lo que debo graficar. Vamos a graficarlo entonces de 2 en 2. ¿Ya? Ese sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? Aquí está de más entonces. ¿Ya? No importa. Aquí vamos a poner X. Aquí es el tiempo. Y las ecuaciones, fíjense, deben ser 8, 12 y 10,58, las amplitudes. 12 no van a entrar, ¿no? Así que cada una va a valer 2, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Bien. Ahora la tablita. Vamos a hacer la tabla. Y vamos a colocar tiempo. Aquí va a estar X1, X2 y la X resultante. El tiempo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esos son los tiempos que voy a tomar de referencia. Aquí le voy a anotar las ecuaciones. Era X. Bueno, no va a llegar hasta ahí. X1 era igual a 8 seno de 0,56 de menos pi tercios. La ecuación 2, 12 seno de 0,56 de más pi. Y la ecuación resultante, 10,58, si no me equivoco, ¿no? 10,58. Seno de 0,56 t más 0,71. ¿Me van dictando los datos de la tablita? ¿Cuánto le da aquí uno? Menos 6.93 me sale primero. Ya. Para T igual a 2. Menos 6.84. Ya. Para 4. ¿Están sacando, reemplazando con la tablita, no? Tiene que poner en modo tabla su calculadora para que sea más rápido. Aldin, no te escucho. Alguien ya lo puedo calcular. Acuérdense, ¿no? Era... Hola, sí, ahora sí. Yeah. No me salió eso en 2. Me salió 0,58. Conmigo es 0,58. ¿El primero? No, en 2. El segundo. El primero está bien. Bueno, sí, está bien. Ya. 0,58.
En 4, 7,43. Ya. En 6, 5,89. Va, 5 en 6. Sí, en 6, 5,89. En 8. En 8, menos 2,29. 10. En 10, menos 7,89. Y en 12, menos 4,58. Bien, ahora para X2. Mientras voy graficando X1. Para 0, menos 6,93. 6, casi 7, ¿no? Por ahí. Para 2, 0,58. Por ahí. Para 4, 7,43. 6, 7, por ahí. Para 8, menos 2,29. Para 10, menos 7,89. Para 12, menos 4,58. Ya, X1, la amplitud es 8, ¿no? O sea que no se debe pasar de por aquí. No se debe pasar de esta linecita de 8. Vamos a ponerle un límite imaginario. Esa es la máxima amplitud de esa onda. Entonces... ahora sí. Están graficando. ¿Ya está aquí dos? ¿La posición resultante le dice? ¿De la resultante? No. ¿Para cero? En 0, 6,89. En 2, 10,23. 10,23. Ya. En 4, 2,01. En 6, menos 8,47. Ya. En 8, menos 9,39. En 10, 0,28. En 12, 9,64. Bien. ¿Y aquí alguien ya lo tiene? Sí, sí. Sale 0. En 0 sale 0. Yeah. En 2 sale menos 10,8. En 4 sale menos 9,41. En 6 sale 2,60. En 8 sale 11,67. 11,67. Sí, sí. 7,57 en 10 y en 12 menos 5,076. Yeah. Entonces, igual vamos a ponerle una línea imaginaria en 12 para X2. Para T igual a 0, 0, menos 10,58. Para 4, menos 9,41. Para 6, 2,60. Para 8, 11,67. Por aquí. Para 10, 7,57. Para 12, menos 5,08. Por ahí. Mismo, entonces viene la onda, baja, choca,
sube. Y baja. Yeah. Y por último, la resultante. Su límite es 10,58. 10, 11, por ahí. 10,58. Por ahí. Qué buen pulso. Ah, sí. Es que estoy con mucho medicamento y creo que me está afectando. Bien. Casi 7, por ahí. 10,23. Para 4, 2,01. Bueno, 2. Para 6, menos 8,47. Para 8, menos 9,37. Para 10, 0,28. Para 12, 9,64. Bueno, en la superposición debería verse cómo más o menos deberían estar desplazadas. Obviamente el mío no me salió tan bien mi gráfico. Pero se debería ver que más o menos están desplazadas a la misma distancia una de la otra. ¿No? Por ejemplo, entre la verde y la roja, o sea, lo que me refiero es que la distancia que haya de aquí a aquí sea la misma que de aquí a aquí y así sucesivamente. Entre la roja y la azul también, ¿no? Piensa esto y esto debería estar desplazado lo mismo. Bueno, viéndolo bien, es casi la misma distancia, ¿no? Casi. Es por lo que es a pulso. Pero eso es lo que se quiere ver en la superposición, ¿no? Que están sobrepuestas, es decir, están desfasadas. Una está desfasada 60 grados, la otra 180 y la otra 0,71. 0,71. Sería, bueno, 40 grados más o menos, lo que está desfasado esto. Entonces, eso es la gráfica en las tres superposiciones. Bueno, en la gráfica no creo que tengan problema, ¿no? Ya hemos graficado anteriormente. Bueno, aquí vamos a hacer este más de superposición y luego vamos a pasar a ondas. De su materia no están teniendo clase, ¿no? Entre semana. Hoy vamos a acabar el avance, ¿ya? De todo lo que va a entrar y ya entre semana vamos a pasar modelos de exámenes solamente. Bueno, todas estas son preguntas modelos de exámenes, solamente que yo lo he separado por tema, ¿ya? Pero vamos a hacer exámenes completos y los del anterior semestre que preguntó virtual igual. ¿Va a ser de hidrostática igual el examen? No, hidrostática e hidrodinámica para el segundo parcial. Ah, ya. Gracias. Solamente hasta ondas. A ver, me dice dos movimientos oscilatorios se superponen. Pero esto es seleccionado la línea. Ya. Bien. Entonces, inciso A. 0 pi medios, pi, 3 medios de pi. Fíjense, la amplitud 1 vale 4, su fase inicial pi cuartos. Pi cuartos positivo es aproximadamente ¿cuánto?
en grados. Dijimos que si este lado es positivo, si este lado se mide ángulos negativos, ¿no? Pi cuarto es 45 grados, ¿no? 5 preguntas van a entrar en el examen, le dijo, creo. O no le dijo el ingeniero. Yo que tengo entendido, sí les dijo. Son 5 preguntas. 5 preguntas, 50 minutos, creo. O le dijo que le iba a dar más tiempo. No nos dijo. O no atendieron. Así fue la lo que semana. Dijo, en una explicación que podría ser una hora. Claro, son 5 minutos, 50 minutos para resolverlo y 10 minutos para enviar todo el respaldo. Por eso le dijo que tienen que practicar. Yo el otro sábado o domingo les voy a tomar, sábado le voy a tomar un simulacro y domingo le voy a tomar otro simulacro. Para que ya lunes no tengan problema con el envío del examen. Con 2 modelos de exámenes vamos a hacer. Para que controlen bien su tiempo. Bien, a ver. Entonces, la primera ecuación, fíjense, la fase inicial pi cuarto son 45 grados de forma positiva. Entonces, 45 grados hacia este lado. Está ahí, pi cuartos. Y voy a graficar mi vector. Dice que vale 4, o sea que es una amplitud pequeña la primera, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Supongamos que eso es 4. Esa es mi amplitud 1. La amplitud 2 vale 8 y dice que está desfasada menos pi medios. ¿Cuánto es pi medios? 90 grados, ¿no? Pi medios 90 grados, pero en este caso está desfasada negativamente, o sea, hacia el otro lado, hacia la izquierda. De aquí hasta aquí. Ahí hay pi medios, pero negativos por lo que van en sentido horario. Y ahí está mi otra amplitud. Esa amplitud vale 8. 8, que sería... Está ahí. Esto lo estoy haciendo al tanteo. Entonces lo que me queda es hacer teorema al paralelogramo, ¿no? Proyecto. Y la resultante estaría aquí. Desde aquí hasta aquí. Esta sería la amplitud resultante. Y aquí estaría la fase inicial resultante. Bien. Ese es mi vector rotante. Ahora el inciso B me dice, no lo había leído. Aquí el inciso B era graficar los vectores rotantes. Bien, pensé que era igual que el anterior. Inciso A es hallar la ecuación. Entonces, primero hallo la amplitud resultante. Amplitud resultante es... Amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más 2 veces amplitud 1 por amplitud 2 por el coseno de la fase inicial 2 menos la fase inicial 1. Cuatro al cuadrado más 8 al cuadrado. No, aquí está, 4, 8. 2 veces amplitud 1 que vale 4, amplitud 2 que vale 8 por el coseno de la fase inicial 2 que vale menos pi medios. Menos la fase inicial 1 que vale pi cuartos. ¿Cuánto da la amplitud resultante?
5,89. Este no me dice en qué unidades está, ¿no? Bueno, vamos a suponer que está en el sistema internacional. Metros. ¿No? Y la fase inicial resultante. Arco tangente de fase inicial, perdón, amplitud 1 por la fase inicial 1 más amplitud 2 por seno de la fase inicial 2 sobre amplitud 1 coseno de la fase inicial 1 más amplitud 2 coseno de la fase inicial 2. Amplitud 1, 4. 4 seno de pi cuartos. Más amplitud 2, 8. Por seno de menos pi medios. Sobre 4 coseno de pi cuartos. Más 8 coseno de menos pi medios. ¿Cuánto da esa fase inicial? ¿Cuánto da? Menos 1,07. Bien, ahora sí negativo, ¿no? Le sale menos 1,07 y fíjense, en el gráfico yo lo puedo ver, ¿no? Negativo está hacia este lado. Y bueno, la ecuación sería X resultante sería la amplitud 5,89 por el seno de la frecuencia 2T menos 1,07. Y ahí acabo. Bueno, el inciso C me pide otra vez hacer la gráfica, ¿no? Eso lo hacen ustedes, ¿no? Ya, algo que deben saber. ¿Qué pasa si en este caso me saldría mat error cuando calculen la fase inicial? Si la calculadora le da mat error, ¿cuánto es la fase inicial? ¿Cuánto sería la fase inicial? Si la calculadora da mat error. ¿Cero grado? No sé. No. En cálculo 1 lo han visto, ¿no? A ver, coloquen en su calculadora. Bueno, está en radianes, ¿no? Coloquen tangente de pi medios. Error. Entonces, significa que si al calcular la fase inicial, la calculadora le da mat error, la fase inicial es pi medios, ¿no? ¿Por qué? Porque para 90 grados no hay tangente. No hay tangente de 90 grados. Por eso es que le da mat error. Pero para ver si es positiva o negativa, se van a guiar del gráfico, ¿no? Por ejemplo, si está la resultante de este lado, significa que es 90 grados, ¿no? Pi medios.
Si está de este lado, puede ser positivo 3 medios pi o negativo menos pi medios, ¿no? Eso es algo que deben de saber bien. Ese es el concepto, por ejemplo, es matemático. Y una vez le preguntó el ingeniero que hicieron, le dio las ecuaciones, le decía calcule la ecuación resultante, ¿no? Y le salió mat error y no sabían que era mat error. Y algunos le pusieron mat error, digamos. Obviamente le puso mal. Entonces deben de aprender que cuando la calculadora le sale mat error es porque la fase inicial es pi medios. Ya sea positiva o negativa, ¿no? O 3 medios de pi en su, si está hacia este lado. Bien. Esto lo practican ustedes, lo mismo. Deben seguir la misma fórmula, ¿no? Vamos a pasar a ondas. Para eso necesitamos, ¿no?, las definiciones de onda. ¿Qué es una onda? ¿O cómo se produce una onda? Cuando se perturba un medio, ¿no? La ecuación de la onda es igual a la amplitud máxima o el valor de la Y máxima por seno. Seno de kx menos wt. Kx menos wt. En este caso, no se sorprendan si en su examen viene como kx menos wt o kx más wt. ¿Ya? Eso no afecta a nada. Si es que esto viene con más o con menos, este signo. Si viene con signo menos, significa que la onda se está moviendo en el sentido de las X positivas, ¿no? Y si viene con signo positivo, significa que viene en sentido de las X negativas. Creo que esto ya les explicó, ¿no? Erwin, el auxiliar del laboratorio, que les enseñó ondas. Negativo es porque va hacia la derecha, ¿ya? O sea, hacia las X positivas. Y es positivo cuando va hacia las X negativas, ¿no? Hacia la izquierda. Así que esto puede ser menos, también puede ser más. ¿Ya? No afecta nada. La longitud de onda, bueno, la longitud de onda la representamos con la letra lambda, que es igual a 2pi sobre el número de ondas. El número de ondas es K. K se mide en radianes por metro si está en el sistema internacional o radianes por centímetro si está en el sistema sexagesimal. W ya sabemos que es frecuencia angular. De ahí puedo calcular el periodo o la frecuencia. La velocidad de propagación. La velocidad de propagación es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Eso es velocidad de propagación. O velocidad de propagación o velocidad longitudinal. Si yo reemplazo a qué es igual lambda, 2pi sobre k. A qué es igual periodo, 2pi sobre frecuencia angular. Esto con esto se va y me queda esto, frecuencia angular sobre el número de ondas. W sobre K. Esa es otra fórmula más corta, ¿no? Para la velocidad de propagación. La velocidad transversal es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Que en este caso, esto sería velocidad igual a. Va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, es negativo, entonces aquí va a venir W negativo, ¿no? Por derivada de seno es el coseno KX menos WT. Si hubiera sido positivo, aquí iba a ser positivo también, ¿no? Y la aceleración máxima transversal también es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración sería
derivada de esto menos w al cuadrado, ¿no? Pero derivada de coseno también es negativo, así que sí o sí la respuesta me va a dar negativo. Negativo y máximo w al cuadrado por el seno de kx menos wt. Bueno, esta sería la velocidad, ¿no? La velocidad de la aceleración. Pero como me dice la máxima en este caso sería esto de aquí. Y la aceleración máxima también sería esto de aquí. ¿Ya? Parecido al movimiento armónico simple, ¿no? Frecuencia por amplitud y frecuencia al cuadrado por amplitud. Bueno. Vamos a ver. Bien. Me dice, una onda transversal tiene la ecuación y igual 6 seno de 1,3x más 0,20t. Piensa aquí me pone signo positivo, ya no importa. Solamente reemplazo. Y es igual a Y máxima por seno de KX. Y le dije que puede ser más o menos. Entonces vamos a ponerle más, más WT. Y máximo o amplitud vale 6. K vale 1,3. W vale 0,20. Entonces, inciso A. Velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Longitud de onda sobre periodo. ¿Tengo la longitud de onda? No. En este caso vamos a calcularlo como sería, ¿no? Longitud de onda, 2pi sobre el número de ondas. 2pi sobre k. ¿Cuánto vale k? 1,3. ¿No? Calcula. Y el periodo, 2pi sobre frecuencia angular. Entonces, 2pi sobre la frecuencia, que es 0,20. ¿Cuánto da esto? 4,83. Bien. El sistema sexagesimal dice, entonces, la longitud de onda está en centímetros. ¿Ya? ¿Y el periodo? 31,41. ¿31? Sí, 31,41. Entonces, longitud 4,83 centímetros sobre 31,41 segundos. ¿Y eso da? ¿0,15? Centímetros sobre segundos. Ya. Inciso B, la máxima aceleración transversal de las partículas. Aceleración máxima es menos Y máxima por frecuencia al cuadrado. ¿Ya? Y máxima es la amplitud, ¿no? Menos la amplitud, que era 6. Por W, que vale 0,20. ¿Cuánto vale la aceleración máxima? 0,24 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, centímetros, ¿no? Por lo que está en sexagesimal. Bien. Y por último, me dice que grafique Y versus X. ¿Ya? Esta gráfica igual la vamos a hacer. Porque siempre hemos graficado en función del tiempo, ¿no? Ahora vamos a graficar en función de X. ¿Ya? Como se dan cuenta, las ondas ya no son, no dependen solamente del tiempo, como en el movimiento armónico simple, sino que ahora dependen de la posición. Entonces, para que yo pueda graficar, sí o sí me tiene que dar o la posición para que grafique en función del tiempo o el tiempo para que grafique en función de la posición. En este caso, me dice que grafique Y versus X para T igual a 0 y T igual a 5.
O sea que voy a graficar para t igual a 0 y luego para t igual a 5. Ambas pueden entrar en la misma gráfica. ¿A qué era igual y1? Ah, perdón, es solamente lleno. 6 seno de 1,3x. 6 seno de 1,3x más 0,20t. Entonces, la onda que yo necesito graficar es 6 seno de 1,3x más 0,20 por el tiempo que vale 0, se va, ¿no? Y me queda solamente esto de aquí. Entonces, cuando ustedes hacen, ¿ya?, una gráfica Y versus X, entonces aquí voy a tener en los valores X y Y, ¿no? Ponerle Y1. ¿Cómo ponía antes estos datos aquí? ¿En función de quién? Cuando ponía tiempo aquí. ¿En quién me fijaba? En el periodo. En el periodo, ¿no? Porque el periodo era el tiempo máximo. En este caso estoy, voy a graficar X, la posición máxima. ¿Y en quién me voy a tener que fijar? En la longitud de onda. Porque la longitud es el valor que tiene el valor máximo. A ver, aquí voy a hacer una pequeña gráfica para poder explicar esto. ¿Ya? Si yo tengo mi eje X, perdón, Y versus T, y tengo mi onda, esto de aquí me representa el periodo, ¿no? Cuando grafico Y versus T, una onda completa me representa el periodo. Pero cuando grafico Y versus X, cuando grafico Y versus X, la onda completa me indica la longitud de onda, ¿ya? Es decir, en unidades, qué sé yo, de longitud, ¿no? Centímetros, metros, depende en qué sistema está. Por lo tanto, para que yo pueda graficar esta onda, esta onda, debo fijarme en cuánto vale la longitud de onda, que vale 4,83. Por lo tanto, de 1 en 1, ¿no? Voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta 6. O hasta 5 era suficiente igual. Sí, que quiero graficar una onda completa. ¿Ya? Vayan colocando los valores. Para poder graficar. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, negativo, negativo. -3, -4, -5, -6. Para que se vea más amplia la onda, aquí voy a poner de 2 en 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está graficándose X en centímetros y Y en centímetros también. ¿Ya pudieron calcular? Sí. ¿Cuánto da para cero? Cero da cero. En 1 da 5,78. En 2 da 3,09. En 3 da -4,12. En 5, 1,29. ¿Y en 4?
No dije 4. No. La verdad. Menos 5,3. En 5 da 1,29. Y en 6, 5,99. Así es. 6. A ver. 0. Para 1, 5,78. Para 2, 3,09. Para 3, menos 4,12. Para 4, menos 5,3. Para 5, 1,29. Positivo. Y para 6, casi 6 igual. Entonces, esta sería mi onda. No puede llegar a ser 6, ¿no? Sí, oh, sí. Casi. Claro, 6 es mi límite, ¿no? Ahí está, 6. 6. 6 es el máximo valor que va a tener. Aquí si le pongo 6, qué sé yo, 001, tal vez, ¿no? Me va a dar 6. O 5,99, no sé. No sé si aquí está subiendo o está bajando en ese punto. Pero puede llegar a dar 6. Ok. Bien, y la otra onda la van a graficar para t igual a 5. Para t igual a 5, eso sería Y2, ¿no? Entonces, por ejemplo, que sea de verde, Y2 va a ser 6 seno de 1,3x más 0,20 por 5. Porque ahora el tiempo vale 5. Entonces le va a salir otros valores. Y qué sé yo, va a comenzar por aquí y va a estar desfasada también. O va a comenzar por aquí y va a estar desfasada. Eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? No es tan complicado. Voy a hacer otra gráfica. A ver. Te lo voy a subir más tarde yo. Recién le cuento que el día jueves me volvieron a instalar el wifi. Para no instalar, acomodar el problema. Que la fibra óptica creo que instalaron por ahí cerca y movieron, no sé, conectaron algo mal, creo, los técnicos. Y cosa que a 3 casas no nos llegaba la fibra óptica de esta cuadra. Y una semana tardaron en venir. Una onda mecánica tiene la ecuación de 5 seno 0,20x más 0,12t en el sistema internacional. Bien. Y igual 5 seno 0,20x más 0,12t. Esto es Y máximo seno de KX más WT. Y máximo vale 5, K vale 0,20, W 0,12. Inciso A, la longitud de onda y el periodo. Longitud de onda, 2pi sobre el número de ondas, ¿no? 2pi sobre 0,20. ¿Cuánto me da eso? 31,41. Y el periodo 2pi sobre W. W 0,12. Chambi, tu micrófono, por favor. Ahorita ya lo desactivo.
52,36 segundos, ¿no? Bien. La velocidad de la onda. Cuando le dice así, velocidad de la onda, se refiere a la longitudinal, ¿ya? O sea, longitud sobre periodo. 31,41 metros sobre 52,36 segundos. ¿Cuánto es? 0,599. 0,6. Rondeando. Bien. Y por último, inciso C, la gráfica, ¿no? Pero fíjense, ahora me dice que grafique Y versus T para X igual a 0 y para X igual a 4. Entonces, por ejemplo, si fuera para X igual a 0, tendría que ser Y igual a 5 seno de 0,20X, que vale 0, más 0,12T. Esto se va, se hace 0, y me quedaría 5 seno de 0,12T. Es decir, voy a tener, ¿no? T, Y. Y... ¿qué me voy a fijar para darle los valores? Si voy a graficar en función del tiempo. El periodo, ¿no? ¿No es lambda? No, porque voy a graficar Y versus tiempo. Si es en función del tiempo, me fijo en el periodo. Si es en función de X, me fijo en lambda. En este caso, en función del periodo. Y el periodo son 52,36. O sea que tengo que graficar hasta 52. Obviamente no lo voy a hacer de 1 en 1 ni de 2 en 2, ¿no? Voy a hacerlo de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y ahí le dan los valores de para Y1, para Y2. Lo mismo aquí, para X igual a 4 sería Y igual a 5 seno de 0,20 por 4 más 0,12T. Ahí va a estar Y1 y Y2. Eso. Eso ya lo hacen ustedes, ¿no? Es darle los valores nomás. Solamente que ahora va a ser 0, 10, 20, 30. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda sobre esto? El primer parcial es el más fácil que van a tener, por si acaso. Esfuércense. ¿Cuánto va a valer 50? Le dijo, ¿no? O 60. No recuerdo. 50, creo. Sí, 50 o 60 seguramente va a valer. El oral a veces vale 30, a veces 40. Si el oral valió 30, entonces 30 el oral, 10 el libro que tienen que presentar hoy y 60 el práctico. Y si valió 40 el oral, entonces 10 el libro y 50 el. Creo que vale, el anterior semestre valió 60, sí, los exámenes prácticos, creo. Pero bueno, tienen que asegurarse. Y no copien. Bueno, ustedes no creo que copien, pero... aunque les digan, pásame el una, y sean sus amigos, no les pasen, porque el anterior semestre a todos le bajó 20 puntos de la nota final. Porque no supo quiénes fueron los que copiaron, así que le bajó a todo. A todos. Algunos se aplazaron, obviamente. Otro. Varios tenían 90 y eran personas que se habían estudiado. Pero igual, porque como no supo si al final su 100 en el último examen fue honesto, le bajó y le puso 20, menos 20. Pasaron con 70.
ya saben. Es clarito cuando copian. Porque copian tan mal. Una onda está representada por la gráfica de Y versus X. Y versus X, fíjense. Como se muestra en la figura. Y el periodo es 4 segundos. Calcular la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? De la gráfica. A ver, le voy a dar zoom ya, para que lo vean. 3. Esta no. Bueno, no sé muy bien, pero 3. Entonces, 3 metros, ¿no? Ahí me dice metros. Inciso B. El número de ondas, K. ¿A qué era igual K? No tengo K, ¿no? Solamente sabíamos que lambda era igual a 2pi sobre K. Por lo tanto, despejando, K es igual a 2pi sobre lambda. ¿Tengo lambda? ¿O no? ¿Se puede sacar? Sí, porque fíjense, aquí tengo la gráfica X, ¿no? X versus Y. Y dijimos que cuando la gráfica es de X, una onda completa es lambda, ¿no? En este caso, esto aquí es media onda, ¿no? Sería lambda medios. ¿Cuánto vale lambda medio? 8. 8, ¿no? De 4 a 12, 8. Entonces, ¿cuánto vale lambda? 16. 16 metros. Bien. Entonces, reemplazo. 2 pi sobre 16. Y eso me va a dar pi octavos, ¿no? Pi octavos, radianes sobre metros. ¿Ya? Ese es las unidades del número de ondas. Y por último me dice escribir la ecuación de la onda. Inciso C. Y igual a amplitud. Vamos a ponerlo la ecuación genérica. ¿Ya? Ym seno kx menos wt. Entonces, y igual a ym 3 por el seno de k, que vale pi octavos, x menos w. ¿Tengo w? No, no. Pero tengo el periodo. Periodo es igual a 4 segundos. Por lo tanto, w, ¿a qué es igual? 2 pi sobre el periodo. Entonces, 2 pi sobre 4 igual a pi medios, radianes sobre segundos. Pi medios, tiempo. Y eso sería la onda. ¿Aquí alguna duda? Todo claro. A ver. Voy a pasar porque igual este documento lo van a tener. De esta gráfica, es Y versus T en este caso. A ver, me dice. En este caso está en centímetros, ¿no? Inciso A. Calcular la amplitud. Bueno, inciso D, calcular la amplitud. ¿A qué es igual la amplitud? A 6. 6, ¿no? Bien, 6 centímetros. Inciso E, la frecuencia angular. Frecuencia angular. ¿A qué es igual a frecuencia angular? 2 pi sobre el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? De aquí a aquí, ¿qué es? Periodo medio, ¿no? De 4 a 12. Es la mitad de un periodo.
y eso vale 8. Por lo tanto, el periodo en este caso vale 16. Bien. Por lo tanto, W vale pi octavos radianes sobre segundos. De dato que me da la longitud de onda. Me dice que la longitud de onda son 12 centímetros. ¿Para qué me sirve eso? Para el inciso F, que me dice que escriba la ecuación de la onda. Y es Y máximo por seno de KX menos WT. Y es igual a YM. Y máximo son 6 por seno de KX. No tengo K, ¿no? Pero sé que K es igual a 2pi sobre lambda. Entonces, 2pi sobre 12 igual a pi sectos rad sobre centímetros. ¿No? K es pi sectos X menos W pi octavos. Y acabo. Por si acaso, los ejercicios del ingeniero igual son así cortitos. Por eso es que son 10 minutos nomás por cada pregunta. ¿Alguna duda? Bien. El lunes vamos a pasar clase ya para resolver los modelos de examen. ¿A qué hora vamos a hacer? El lunes yo tengo libre recién a las 6:30. La noche. Noche, tarde, noche. De la... Ah, ya. Está bien. Hasta las 20, más o menos. Les paso el link entonces el lunes. Les subo esto más tarde de que termine de dar física 3. Gracias, Eduardo. De nada. Gracias, Auxilio. Gracias, Cor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, Eduardo. Gracias. Chau.